Hola gente, ¿cómo están? En este nuevo episodio, bueno, estaremos haciendo más bien una información de lo que es la R1 y cuando tengamos la disponibilidad de manejar una R1, debido, bueno, a nuestra seguridad, a la seguridad del dueño de la R1, del material que nos compartió el material de los videos estos, vamos a dar solamente una ficha técnica. Como todos saben, bueno, la R1, su cilindrada es de 998 centímetros cúbicos. La potencia máxima que entrega es de 180 caballos de fuerza y su relación de compresión es de 12.7:1. El régimen de giro del motor para la potencia máxima que entrega es de 12.500 revoluciones por minuto y tiene un torque, el par máximo del motor es de 112.7 que entrega a 10.000 revoluciones por minuto. El encendido es eléctrico, el chasis es Delta Box de vacío de aluminio, la suspensión delantera es una horquilla telescópica invertida, regulable en 3 vías, presenta un recorrido en la suspensión delantera de 130 mm, brazo basculante en la suspensión trasera, también con 130 mm de recorrido, el freno delantero es doble disco con pinzas de 6 pistones de anclaje radial, el freno trasero presenta un gran disco único con pinza de un pistón flotante. Ahora estaremos hablando de los neumáticos. Neumático delantero 120-70 rodo 17 y el neumático trasero 190-50 rodo 17. Los datos generales de esta moto de la R1, tenemos que la distancia entre ejes es de 1,415 milímetros. La altura del asiento es de 225 milímetros. El peso es 177 kilos. Y el peso en mojado, o sea, ya con aceite, en nafta, todos los fluidos, es de 195 kilos. El depósito de combustible presenta 18 litros. Y el aceite, tenemos que el depósito de combustible da 3,8 litros. Eso fue todo por hoy gente, y espero que les guste este pequeño videito, ya que bueno, como dije recientemente, no tenemos físicamente a la R1, así que bueno, cuando apenas la podamos tener físicamente, hacemos bien un video como debe ser, mostrando la R1, manejándola con material mío.